Un tronco caído. Debe de ser donde Nawuk vio a esa persona. Son raciones de la resistencia. Igual tiene relación con... No termina de cuadrar. No. Aquí hubo alguien de la resistencia, no de la RDA. Menos mal. Igual tiene relación con... Ahora mejor no. Igual tiene relación con... Volver con nuestras parejas y pasar la noche junto al río. No estaría mal. Si me ayudas a encontrar la pareja, yo lo organizo encantada. Igual podemos ayudaros. Los Arentu y los Aranaje somos amigos. ¿Notará la gente del cielo el ruido que hace? Resbalando en el barro. Y ahí piensan que no están haciendo ruido. ¿Quién anda ahí? Hola, amiga. Ten. Así podrás mejorar tu equipo.
Me pregunto si... La rama tiene huellas de botas. No encaja. Yo creo que no. No encaja. Me pregunto si... Me pregunto si... Ahora mejor no. Me pregunto si...
Pisadas humanas. Parece que iban a todo correr. Una tableta dañada. ¿Se le cayó a alguien? Alguien huyó y con las prisas se le cayó la tableta. Igual tiene relación con...
Igual tiene relación con...
Una colmena vacía. ¿Se cayó o la tiraron? Fuera quien fuera, le dio una patada al árbol y tiró la colmena. Qué pocas luces. En resumen, alguien humano de la Resistencia vino a trabajar y le dio una patada al árbol. ¿Por frustración? Veré qué hay en la tableta. Tus ojos son como la luna. Brillantes. Redondos. Y llenos de cráteres. En cuanto a tu sonrisa, bueno, tu sonrisa no está mal. Esto es ridículo. Di lo que pienses. Déjate de ínfulas artísticas y sé honesta. Allá va. ¿Eres genial? No, eres alucinante y cualquiera puede darse cuenta. Pero para mí, eres increíble hasta el punto de sentirme... ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Vaya, eso ha sido... Quizá Alex sepa de quién es esta tableta.
Me pregunto qué clase de líder seré. Tengo que encontrar mi propio camino. Resulta que el leño que le llevé a Jin tenía algo vivo dentro. Se arrastraba y tenía muchas patas. Es que aquí hay que examinarlo todo con lupa. Tranquila, que no se me olvida. Ni a los que vieron saltar a esa cosa del leño. Vale, la primera vez fue por el unoptano. Contención para vectores de materia. Exacto. Pero ahora qué. ¿Qué pretenden? ¿La colonización? ¿De Pandora? Aquellos que permanezcan de la RDA no quedarán impunes. Tenías razón acerca de Taylan. Hola, ¿qué tienes para mí? Una tableta que encontré. Se le caería a alguien. ¿Crees que podrás arreglarla? Me gustaría decir que sí, pero esta tableta necesita un milagro, no un científico. ¿Y dices que era de alguien de la Resistencia? Sí, humano, si me fío de las huellas de botas cercanas. Y hembra, a juzgar por la grabación que fui capaz de extraer. Quería grabarla en la intimidad, lejos de la base. Una hembra humana. Eso reduce la búsqueda. Buena suerte. Estuvimos a punto de perderlo todo. Menos mal que Pandora sanará. ¿Has estado fuera en la selva últimamente, Nalin? Sí. Estuve en un laboratorio de campaña. Acabo de volver a la base. ¿Se te cayó algo por el camino? ¿Parte del equipo? ¿Algún dispositivo? No, siempre voy con poca cosa. Hay de todo en el laboratorio de campaña. Cuantas menos cosas lleve, menos cosas se me olvidarán. Así que, ¿no has grabado ningún poema? ¿Grabar un poema?
pregunto qué clase de líder seré. Tengo que encontrar mi propio camino. Hola, Priya. ¿Has estado en la selva en los últimos días? Ojalá, pero tengo mucho trabajo aquí. Así que imagino que no se te habrá caído algo por ahí. Eso solo podría ocurrir si le diera un golpe a algo del escritorio y saliera volando por la puerta de la base. No sé cómo comportar a todo el mundo, si es que puedo. No podemos descansar hasta que la RDA desaparezca de Pandora. Pase lo que pase ahora, estaré preparada para ello. Aquellos que permanezcan de la RDA no quedarán impunes. Es que he encontrado esta tableta en la selva. ¿Seguro que no es la tuya? Seguro, pero por lo que dices, esa tableta tiene más vida social que yo. Anka, ¿has estado fuera en la selva últimamente? Pues sí, soy piloto. Ando todo el día por ahí. Hay que vigilar a las patrullas de la RDA, ya sabes. ¿No se te habrá caído por casualidad parte del equipo o algún dispositivo? ¿Cómo? ¿Qué va? Eso solo podría ocurrir si decidiera tirar adrede una tableta desde la cabina o algo así. ¿Por qué has dicho una tableta? Yo no he dicho que fuese una tableta. Es lo primero que se me ha pasado por la cabeza, no sé. ¿Estabas pensando en esta tableta? ¿De dónde narices la has sacado? Un recolector me indicó el lugar donde se te cayó. ¿Qué has encontrado ahí? He escuchado una grabación. ¿Eras tú? ¡Mierda! No podemos hablar de eso aquí. Sígueme.
¡Qué vergüenza! Fui a ese lugar precisamente para no molestar a nadie con mis tonterías. Pero dime, ¿cuánto pudiste escuchar? ¿Todo? No se lo contaré a nadie. ¡Ah, todo! ¡Estupendo! A las avispas no les hizo mucha gracia mi poema, seguro. Oh, no sé cómo se me ocurrió ir a ese sitio. Parezco una novata. ¿En qué estaría pensando? ¿Estarías pensando en el amor? No es que sea la mejor a la hora de hablar de sentimientos o de hablar en general. Solo quería ir a un lugar tranquilo para poder digerir todo esto. Ya sabes lo que dicen, el amor hace a la gente necia hacer necedades, ¿no? Aunque para el caso que hacemos... Incluso sin la RDA y estos tiempos tensos y apasionantes en que vivimos, ¿sabes lo que cuesta ser romántica aquí? No puedo ni coger flores sin que alguna intente matarme. Quizá pueda ayudar. No, te agradezco el gesto y tal, pero mejor que no. Intenté ponerme romanticona y acabé alborotando el avispero. Literalmente, un avispero real. O colmena, como se llame. Así que olvídalo, pasaré página. Eso sí que se me da bien. La RDA sigue ahí fuera, pero la perforadora ha desaparecido.